Para iniciar las palabras de inauguración, quisiéramos invitar al señor Charles Miroquesada, coordinador de la Gerencia Cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Expo Arte 77 de la Ciudad de Cultura de PUC. Nuevamente nos reunimos acá para darle el espacio a los jóvenes egresados de pintura y nuevamente nos vemos con la sorpresa del excelente trabajo que tienen los estudiantes y el excelente trabajo que están haciendo los docentes para formar a esos estudiantes. Quiero agradecer al señor Alonso Costa, a la señora Julia Navarrete y al señor Alejandro Laiza, que han dado mucho de su tiempo, y estoy seguro que todos lo conocen, en hacer este montaje y guiarlos en todo este proceso. También quiero agradecer al señor Gerald Fierla, jefe de sede de San Miguel, que nos apoyó bastante en el montaje y nos dio el personal adecuado, al personal de artes visuales del Instituto Cultural de Peruano Norteamericano, a Kate Cabezas, a Roger Cáceres, a Luis Muro, a Edgar Colau, que nos ayudaron con todo este montaje. Y quiero terminar diciendo que si son artistas plásticos, ese es un espacio adecuado para ustedes. No se vayan sin hablar conmigo, todos los artistas, para darles sus tarjetas, porque una de las propuestas de este espacio, de esta nueva gestión, es dar ese espacio a artistas jóvenes, artistas nuevos, artistas egresados, para que puedan mostrar las propuestas. Entonces, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los profesores presentes, y muchas gracias a la Católica por seguir formando excelentes artistas plásticos. Bien, a continuación invitamos al señor Alejandro Alaiza, que es profesor principal de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica. Buenas noches. Es un honor para la facultad presentar a la promoción 77, imagínense, de egresado de la área de pintura, de la sección pintura de la facultad. De estudiantes que han tenido este su sexto año, cuatro años de estudios generales, donde han estudiado el natural, donde han estudiado el dibujo, donde han estudiado el color, dos años, el quinto y el sexto, este es el último, el sexto, donde ellos han empezado a construir con un lenguaje propio, un concepto, una visión del mundo, una decisión, han escogido materiales, han abandonado algunos de los que han aprendido y han comenzado con otros. Es un trabajo embrionario el que estamos viendo, es un trabajo embrionario y por eso tan diverso, porque todos están buscando su propia identidad, su propio camino, su propia ideología y están viendo cómo lograr que lo que piensan sea traducido a una forma plástica y que sea la forma plástica la que exprese su vivencia, su interior. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Es una promoción muy trabajadora, muy esforzada, muy sacrificada también, porque trabajan de 8 a 8, trabajaban, ahora no sé qué va a pasar, porque ahora les toca buscar taller, no vienen a la calle, ya no tienen la universidad que les hacía la cobertura, el amparo, digamos, sino van a tener que aprender a manejarse. Vamos a ver, tengamos esperanza en ellos y confiemos en que van a continuar. Yo creo que sí, porque de ellos hay muy buenos muchachos y muy entregados. Muchas gracias. Me olvidé mencionar que el gerente cultural, Fernando Torres, no va a poder estar presente, pero le manda muchos saludos y muchas felicitaciones a todos los egresados de la universidad. Muy bien, para dar por inaugurada la exposición, invitamos al señor Richard Fulmana, miembro del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Alejandro Laiza, profesor de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Señores artistas seleccionados para esta exposición, perteneciente a la especialidad de pintura de esta prestigiosa escuela, estimado público asistente, muy buenas noches. El Instituto Cultural Peruano Interamericano, desde su fundación hace más de 77 años, ha
apoyado la cultura y el desarrollo del arte en todas sus especialidades. Por esta razón, nos llena de satisfacción tener en esta sala de exposiciones jóvenes creadores pertenecientes a tan prestigiosa Casa de Estudios. Estos talentosos artistas nos ofrecen, a través de sus obras, una joven y particular mirada en su entorno social, pero al mismo tiempo, una especial mirada especial volcada hacia ellos mismos. Sin duda, cada obra refleja su profesionalismo y ratifica a la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica como una de las instituciones más importantes de la enseñanza de arte visual del país. Es también menester destacar públicamente el trabajo del equipo de artes visuales y del equipo de montaje del Instituto Cultural de Arte Mexicano, y gracias a ellos apreciamos esta muestra en excelentes condiciones museográficas. En nombre del doctor Germán Kruger Cardoso, presidente del Consejo Directivo, con mucho agrado damos por inaugurada esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personalidades aquí presentes, a ustedes también por visitarnos el día de hoy, y ahora los invitamos a disfrutar de un vino de oro. Muchísimas gracias.